cuéntame un cuento. La pata del diablo. Qué bacán la tarea. Me encantan los bichos. Sí, me encanta venir al cajón del Maipo. ¡José! ¡Ven! ¿Qué te pasó? Mira, parece la pata de un animal gigante. Creo haber visto algo en el cuaderno del abuelo. Acá está, mira, es idéntico. ¿Qué dice? Tal vez es la pata de un dinosaurio. Recordar, no volver. Salimos de pesca con mi amigo Antonio al cajón del Maipo. Nunca pensamos que sería un día que jamás olvidaríamos. Jugamos cartas como siempre en la noche y para hacerlo más interesante apostamos nuestro dinero. Justo cuando estábamos terminando de jugar, un hombre vestido de negro se nos acercó y nos pidió pasar la noche porque se había perdido. Seguimos jugando cartas y el hombre de negro nos ganó todas las partidas. Nos disponíamos a dormir, pero el hombre de negro quería seguir jugando y apostando. Nosotros ya no contábamos con dinero. Fue entonces que nos propuso apostar nuestras vidas. Si ganábamos, tendríamos una vida próspera. Pero si perdíamos, él vendría por nosotros en 30 años más. Tal vez fue por el sueño, pero aceptamos. Pensábamos que era una simple humorada. Ciertamente, no sabíamos contra quién estábamos apostando. Mientras se alejaba, escuché que nos decía, ¡nos vemos en 30 años más! Sentí algo muy extraño en ese momento. Me encontré con Antonio. No nos veíamos hace varios años. Y él me dijo que tenía pesadillas, que cada cierto tiempo le parecía ver al hombre de negro. Estábamos un tanto paranoicos, porque se habían cumplido los 30 años. Nunca más supe de Antonio. Fui hasta su casa y su esposa llorando me contó que salió a pescar y no ha vuelto. Debo reconocer que estaba asustado por lo ocurrido a mi amigo y decidí consultar con una bruja del pueblo. Ella me entregó una Biblia y me dijo que hiciera una cruz de billetes. Me armé de valor y fui en busca de Antonio. Encontré sus cosas, pero ni rastro de él. El hombre de negro estaba frente a mí tal y como lo recordaba. Me dijo, Pedrito, ya pasaron 30 años. Recordé lo que me dijo la bruja. Estaba frente a mí el mismísimo diablo. Comencé a leer pasajes de la Biblia. Rabiosos, buscan muerte sin tener presente a Dios.
En su escape, el diablo dejó impresa su pata. El abuelo estuvo aquí. Venció al mismo diablo. Mejor nos vamos.